bienvenidos de nuevo a Cádiz Actualidad, el programa desde donde queremos ofrecerles todas las alternativas de la ciudad de Cádiz en torno a la cultura, sobre todo para que vayan en primera persona a descubrirlas. Vamos a empezar por este espacio de creación contemporánea, el ECO, que en plena Alameda Podaca atesora importantes actividades de creación contemporánea, como esta exposición de Arsenio o la exposición permanente de Costus. En el 2012 se abrió al público un nuevo espacio cultural en la ciudad de Cádiz. En esta ocasión se trataba de añadir a la capital un lugar de encuentro para las artes contemporáneas. El antiguo cuartel de artillería fue proyectado por el ingeniero militar Ignacio de Sala en 1732. Tras quedar en manos del Ayuntamiento de Cádiz recientemente, sufrió un largo periodo de rehabilitación, transformándose en un equipamiento cultural de peso, destinado a albergar proyectos artísticos relacionados con la creación más actual. El nuevo equipamiento consta con 3.600 metros cuadrados de superficie, de los cuales 2.100 son para uso expositivo, distribuidos entre espacios al aire libre y naves comunicadas entre sí. Esta fórmula de adaptación en la transformación del edificio, resultando naves consecutivas, permite recorrer las instalaciones siguiendo un orden con anillos de circulación. Las instalaciones también cuentan con un espacio museístico, vestíbulo y un patio ajardinado de 300 metros cuadrados. Todas las zonas se encuentran disponibles para albergar exposiciones, instalaciones artísticas o incluso performance de danza o teatro. Todo ello con el objetivo de la creación, experimentación, exhibición, producción y educación en materia artística contemporánea. El centro acoge con gran profusión de muestras de arte durante todo el año. Entre las exposiciones permanentes destaca la colección del Valle de los Caídos, de Enrique Naya y Juan José Carrero, más conocidos como los Costus, autores icónicos de la movida madrileña de los años 80. Además, el ECO también es la sede del programa Línea de Costa, el proyecto de residencia internacional de artistas. La iniciativa, nacida de manos de Pablo Alonso de la Sierra y Rocío Arévalo, ha transformado dos salas y la terraza de este edificio en lugar de trabajo, descanso y debate para los artistas. Tras dos años de vida y multitud de exposiciones y actividades a sus espaldas, el espacio de creación contemporánea se consolida como lugar de referencia y disfrute del arte contemporáneo, acercando aún más la cultura más actual a la sociedad. Y empezamos el programa con literatura porque Arturo Pérez Reverte ha vuelto después de tres años a la capital para presentar su última novela, Hombres Buenos. Las ideas de libertad, las luces y la razón planean en la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Hombres Buenos fue presentado en el mes de marzo y ya es un éxito de ventas y también de críticas. Una historia muy bien documentada y en la que ha trabajado durante dos años, en la que narra el viaje de dos hombres buenos, un bibliotecario y un almirante, para conseguir la enciclopedia en el París del siglo XVIII y llevarla a España con el objetivo de cambiar la sociedad con la cultura. Historia de libros y de amistad, una peripecia de aventuras en la,
en el París prerevolucionario de los académicos que van a buscar la enciclopedia y que creen que, como son patriotas culturales, creen que España se cambiaba con libros y con cultura. Tenían razón y bueno, y es, sobre todo la novela es un homenaje a la gente, a los hombres buenos, a la gente que en el siglo XVIII y después, pero sobre todo en el XVIII, cuando España era todavía un lugar más o menos inocente en algunas cosas, creyó que el mundo era posible cambiarlo para bien, con libros y con diálogos y con razón. Después de varios años y varias obras, Pérez Reverte vuelve a la intriga que tantos éxitos cosechara con la novela El Club Dumas. El escritor cartagenero reconoce que esta historia le ha servido de terapia personal y que es una reflexión desde el optimismo de estos académicos que reconocían en la cultura la herramienta imprescindible para conseguir el desarrollo de la humanidad, desde la ingenuidad de superar las barreras de las intrigas de la época que les tocó vivir. Esta novela me ha hecho sentir más optimista. Entonces, bueno, en un tipo como yo, sentirse optimista no es frecuente, así que bueno, pues para mí también ha sido una especie de terapia personal esta novela. Escribir, leer sobre lo que iba a escribir, vivir durante 2 años en el mundo de estos hombres buenos, ¿no? De libros, de razón, de diálogos, de conversación culta, de buena voluntad, me ha ayudado también. Me ha sido una especie de analgésico personal muy útil y le estoy yo también muy agradecido a estos hombres buenos que me han ayudado, como he dicho, a por lo menos a iluminarme un poco un mundo que a veces lo veo demasiado oscuro. La cultura como mecanismo de salvación es, en palabras del propio autor, el origen de esta novela. Pero también el escritor ha señalado que toda la novela es parte de un homenaje a la Real Academia de la Lengua, una institución, ha asegurado, independiente y en la que también hay disidencias internas, normales, en cualquier ámbito, por otra parte. Son nosotros, los mismos académicos, desobedecemos a la academia. Yo, por ejemplo, yo soy insumiso con lo de los acentos de las tildes del este, esta, aquel, aquella. Eso yo no, ni Javier María ni Vargas Llosa. O sea, no, tenemos también nuestras disensiones internas, ¿no? O sea, la academia es un organismo independiente. Y la academia, hay una cosa que la gente sigue sin entender. Cuando dicen, no, es que gitano pone tal, es que judío pone. Bueno, es que la academia no es policía, la academia es notario de la lengua. La academia dice cómo hablan los españoles. Si el español usa moro, la academia coge la palabra moro, porque el español lo utiliza. Si el español dice, esto es una judiada, pues después dice, judiada, faena. Es que la academia lo que está haciendo es recogiendo notarialmente cómo hablan los españoles, ojo, de América y de España, o sea, 500 millones de hispanohablantes, no solamente 50. Pérez Reverte confiesa que los planteamientos reflejados en su trabajo sirven también para el presente. Ha hablado de que los principios de los autores de la época que ha trabajado durante su investigación siguen estando de actualidad, como Voltaire, Rousseau o Jovellanos. Para escribir esta novela tuve que trabajar con textos de la época, porque no podía ponerles conceptos modernos a personajes del 18. Así que bueno, me leí o releí o leí lo que no había leído, pues Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, en España Cadalso, Moratín, Jovellanos, el padre Feijóo. Y bueno, cuando extraía conceptos para dar diálogos a mis personajes y para darles ideas y conceptos en su boca, me di cuenta de que buena parte de esos argumentos seguían valiendo hoy. Me di cuenta de que lo que dicen estos dos personajes en la novela, en ese viaje a París en busca de la enciclopedia, en busca de la razón, de las luces y de la cultura, sigue valiendo hoy todavía, ¿no? Que son fórmulas de diálogo, de razón, de cultura, que proyectadas al presente valen todavía como mecanismo para, no digo para hacer mejor el mundo, porque ahí soy pesimista, pero por lo menos para que los hombres buenos se entiendan entre ellos. Hablando de actualidad, Pérez Reverte presentó la televisión y las series como uno de los canales mejor posicionados para el fomento de la cultura, como la nueva oleada que llega a nuestro país. Eso sí, siempre contando con una buena producción técnica y la inclusión de elementos históricos, reflexiones y una imprescindible orientación educativa. Entonces, una buena serie de televisión, bien hecha, bien documentada, en la cual introduzcas elementos interesantes de cultura, de razón, de lucidez, tiene un trabajo educativo extraordinario. Yo creo que en este momento la literatura, los grandes mecanismos narrativos se han refugiado en la televisión, en la serie de televisión. Si yo ahora fuera un escritor joven, no escribiría novelas, escribiría guiones para serie de televisión y para videojuegos también, ¿no? Creo que son los dos elementos más potentes que hay para el futuro, ¿no? Serie de televisión y videojuegos.
aunque confirmó que no era el momento de que él se convirtiera en guionista, sí confirmó su próximo proyecto. Una idea original del escritor cartagenero se convertirá próximamente en un proyecto cinematográfico. Estamos creando una película que se empezará a rodar el año que viene, una película que tiene que ver con la historia de España, con América, con la conquista de América, una película que muy cuidada, muy así, por lo menos el principio está muy bien, ¿no? Y ahí sí participo como guionista, como autor de la idea original y todas esas cosas, ¿no? Hago algo, ¿no? Pero una serie de televisión requiere profesionales, gente, y los hay muy buenos en España, ¿eh? Si en España el problema, en España hay guionistas muy buenos de televisión, magnífico, lo que pasa es que después la producción no está a la altura, ¿no? Lo que ocurrió con Ana Triste, por ejemplo, ¿no? O sea no, es que no se invierte en ello. El autor español estuvo acompañado por la tarde por el escritor gaditano Óscar Lobato en un diálogo en el Palacio de Congresos, un encuentro entre amigos en el que Arturo Pérez Reverte desgranó los entresijos de su novela y, por supuesto, también de los conceptos que la conforman. Esta novela me ha vuelto a confirmar o me ha reafirmado en que solamente la cultura nos salva. En que en tiempos, sobre todo en tiempos como estos, tiempos de basura indiscriminada, tiempos de falsos profetas, ¿no? y de lobos disfrazados de corderos, únicamente el criterio de la persona culta, el joven educado desde niño por un buen maestro, en el criterio y en la inteligencia, permite salvarse. La cultura comunica salvación, comunica un mecanismo de salvación. La gente que quiere salvarse, quiere al menos reconciliarse con la vida y quiere mantener la esperanza e ilusión en los seres humanos, todavía tiene mecanismos de salvación. Son los libros, la cultura, la razón, el diálogo, el sentido común, ¿no? Entonces digamos que aunque ya no nos vamos a salvar, pero sí podemos consolarnos. Es como el analgésico que no quita el dolor, la causa del dolor, pero ayuda a soportar el dolor. La cultura, la amistad y la razón como guías en el camino de estos dos hombres buenos ofrecen un regalo para los lectores en esta nueva obra de Arturo Pérez Reverte. La Casa de Iberoamérica es uno de los espacios culturales que más actividad expositiva tiene a lo largo del año. Entre ellas está la exposición de Mercedes Navarro, que acaba de terminar, El séptimo sentido. Nosotros tuvimos una pequeña charla con la autora y esto es lo que nos pudo contar de su exposición y de su arte. Como un desahogo del alma, la pintura de Mercedes Navarro Ristori se presenta ante nosotros con una carga enorme de sentimientos. A partir de la sensibilidad de sus propios estados de ánimo, la pintora representa en sus piezas su propia forma de mirar el mundo con una visión totalmente subjetiva. Es un título que elegí porque, haciendo reflexión sobre mis obras, me di cuenta que lo importante para mí es que las personas que vengan a verla se hagan esa pregunta: ¿qué ha querido decir con El séptimo sentido? Ya en el momento en que la persona que viene a ver mis obras se plantea esa pregunta, ya he conseguido mucho. Hacen que reflexione sobre las obras, hacen que no se quede solamente con la parte figurativa, con la prontitud de la obra, con el colorido, sino que intenten profundizar un poco más. Entonces elegí ese título por eso, para que cada persona que se sitúe delante de cada obra intente buscar un porqué. ¿Dónde está ese séptimo sentido? Entonces, pues en la búsqueda se darán cuenta que hay algo más, que hay una profundidad, hay algo que a lo mejor no corresponde al mundo terrenal, sino pasa un poco de ese mundo. Y entonces muchas veces utilizo parte figurativa, como puede ser peces, pero mi objetivo no son los peces, mi objetivo es la búsqueda del interior del ser humano, y pongo como excusa pues los peces, pero esa reflexión hace que también nos situemos que los peces son escurridizos, pertenecen a otra parte que no es terrenal, y entonces pues eso me ayuda a poder reflejar mis sentimientos. A
través de paisajes y figuras, Mercedes Navarro descubre en esta exposición en la Casa de Iberoamérica cada una de sus etapas en la pintura. Hay mucha variedad, puesto que yo no me clasifico en ningún tipo de pintura. Yo intento, pues mi estado de ánimo influye muchísimo. Entonces, pues hay momentos que son más figurativos, otros momentos que llegan un poco a la abstracción, otros momentos en que son colores muy oscuros, muy agresivos, y otros momentos que son más relajantes. Todo influye en mi personalidad. Entonces, pues no me puedo encasillar en ningún estilo, soy yo. Desde el paisaje hasta la figuración, el autor impacta su fuerza artística. Yo parto, pues mira, de una mancha, de una mancha. Entonces, esa mancha me va surgiendo cosas, pensamientos, forma de mezclar los colores. Por eso te digo que muchas veces influye lo que es el ánimo en cada momento. Hay momentos que estoy pintando y estoy, pues utilizo todo tipo de materiales, no solamente los pinceles, sino me encuentro pues un abrelata, un estropajo, y cuando tengo rabia lo utilizo, y a veces se ven las obras rayadas y marcadas, y es porque en ese momento necesito mi fuga, ¿no?, darlo al exterior. Pero sin embargo hay otro momento que estoy yo más relajada, como más romántica, y entonces son colores más suaves. Bajo el título El séptimo sentido, la muestra ofrece un estilo impactante, cargado de fuerza, dureza e intensidad, al mismo tiempo que es sutil y delicado y contundente, con color y formas violentas y decididas. Con la temática del mar como principal inspiración, Mercedes Navarro transmite una vitalidad para admirar. En cada exposición hago una selección de cosas que quiero presentar. Y en esta hay una mezcla de todo, desde una primera etapa de todo, he mezclado un poco todos los ambientes. Y mi filosofía ha sido, pues, yo es que no pinto para vender, como decía un pintor. No, yo pinto para vender lo que hago, que es muy distinto. Entonces yo en cada una de mis obras expreso un poco de mi interior, de alma, de algo más allá. Por eso me el título El séptimo sentido. Yo muchas veces me relajo mucho. Yo empiezo una obra y esta obra, pues lo que hago es disfrutar de ella. Y no me pregunto qué voy a hacer en ella, sino yo intento mezclar colores, difuminarlos. Y entonces a raíz de ahí a veces encuentro una mancha o algo interesante, entonces ya voy un poco encajando la obra. Pero a veces pinto por disfrutar. La exposición estará abierta al público en la Casa de Iberoamérica hasta el próximo 3 de mayo, en horario de martes a domingo de 10 a 2 y de 4 y media a 7 y media de la tarde. Desde el pasado jueves hasta el domingo se ha celebrado en la ciudad de Cádiz una nueva edición del Festival Internacional del Títere, una oportunidad única que han tenido las familias para disfrutar del teatro, de los títeres y, por supuesto, de mil y una aventuras. Museo del Títere al Parque Varela, a los títeres se han apoderado de la ciudad durante este fin de semana. Desde que el pasado jueves se iniciara una nueva edición del Festival Internacional del Títere, las compañías de diferentes rincones se han reunido en la ciudad para ofrecer las diversas posibilidades que este tipo de teatro tiene. Marionetas de guante, de mano o hasta la tradicional y querida percha gaditana de la tía Norica, pequeños y mayores han podido descubrir más de una quincena de formas diferentes de interactuar con los títeres. También las historias han sido muy variadas. A los tradicionales cuentos de Caperucita Roja, El gato con botas,
o el gaditano Sainete de la tía Norica, los fantasmas de la casa encantada, la habitación mágica de Momo o las aventuras de gatos y ratones se han sumado para hacer las delicias del público que se ha acercado en estos días a las representaciones. Pero además, este año el Festival del Títere ha propuesto una nueva actividad para los más pequeños de la casa en el Museo del Títere. Un taller para construir y crear títeres a cargo de la maga. Una iniciativa gratuita en la que los más pequeños han creado sus protagonistas de papel y cartón, les han dado vida y han comenzado a viajar a través de sus historias. Ideas originales y adaptaciones de clásicos que han acercado a los más pequeños no solo a la cultura del títere, también a la literatura, la música o el teatro. Un festival del títere que cierra esta edición con el convencimiento de haber divertido, formado y educado a través de las marionetas y títeres que han visitado la ciudad durante estos días. Una oportunidad de pequeños y mayores de vivir mil y una aventuras de la mano de estos actores de varillas, hilos, guantes y cartón. Bueno, seguimos hablando de cultura, pero en esta ocasión vamos a hablar de danza contemporánea. Hemos pasado del Festival del Títere al Festival de Cádiz en Danza, que comienza este 6 de junio. Por eso está con nosotros Carolina González, que es la coordinadora de este festival. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Carolina, una programación lleva 14 años el Cádiz en Danza. ¿Por qué este festival y qué es lo que quiere conseguir este festival? Bueno, pues lo que queremos conseguir es lo que yo creo que se está consiguiendo, poquito a poco, siempre con humildad, pero intentamos que ser un referente en el panorama actual de la danza contemporánea. Este festival está enfocado a la danza contemporánea, por supuesto intentamos siempre plasmar todas las vertientes posibles, pero siempre apostando por las últimas tendencias, los creadores más novedosos y los artistas emergentes realmente. ¿El por qué? Pues porque yo creo que hay que apostar. Yo soy bailarina, que te voy a contar. O sea, que creo que la danza es un arte maravilloso que tiene que estar presente en esta ciudad como es Cádiz. La danza contemporánea, pero que una programación que, como tú bien has dicho, hay de todo. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esta programación este año en concreto? Pues mira, este año en concreto hay una programación muy variada. Tenemos desde danza española junto con el contemporáneo, además es un creador que utiliza la videodanza, que la compañía es Spin-Off Danza. Tenemos también gente que va a participar con el flamenco sacado fuera de contexto, llevado a espacios no convencionales. Vamos a encontrar la danza contemporánea en todas sus vertientes. Vamos a tener una participación de hip hop y de break dance, unida también al contemporáneo, siempre sin perder lo que es la esencia del festival, pero utilizando todas las vertientes, incluso también las puestas en escena, ¿no? Utilizando las videocreaciones, la videodanza, instalaciones, todo está permitido, eso es lo bueno, ¿no? La libertad que te aporta el contemporáneo, ¿no? Un sí. Festival que no solo se concentra en el panorama nacional, sino que vienen compañías de todo el mundo, pero sin olvidar nunca tampoco el talento gaditano. Importantísimo. O sea, para nosotros es fundamental la participación de la gente de Cádiz, porque es un festival de Cádiz para Cádiz. Entonces, sin ellos no tendríamos razón de ser. Pero eso no quita para que haya cabida para todas las nacionalidades. Siempre intentamos abarcar lo que más podemos, ¿no? A veces lo conseguimos, otra vez, pero sí, esa es la idea. Participamos, lo bueno que tenemos o lo que intentamos en el festival además es crear una red de acción. O sea, no solamente ubicada en Cádiz y para Cádiz, que esa es la finalidad, pero también trascendiendo las fronteras. Conectamos con un festival que se celebra en Maspalomas, que es el Festival Más Danza, que se nutre de compañías extranjeras, que este año participa con nosotros, que es una de las nuevas, de las primicias que tenemos este año. Tenemos también una participación con A Cielo Abierto, que es una red de festivales de españoles en espacios no convencionales. Por supuesto, trabajamos con el INAEM, que también con Danza Escena, que nos hace partícipes también de las propuestas que nos ofrecen.
Y bueno, intentamos no solamente que se quede en un contexto coreográfico en la ciudad, sino que además, pues eso, trascender y crear una red de programadores, de bailarines, ejecutantes y sobre todo también de amateur y de gente que, como tú bien dices, participa de la ciudad durante todo el año. Que si ellos no estuvieran presentes en nuestro festival, no habría esa red, ¿no? Y esa evolución de la danza en Cádiz. El Cádiz en danza, como bien has dicho, utiliza varios lenguajes, o sea, uh-huh. Está abierto a todos los lenguajes. La danza contemporánea, de hecho, es más bien eso, es utilizar diferentes lenguajes a través del cuerpo, bailar, uh-huh. audiovisuales. Pero también una característica especial de este festival es que no solo se centra en espacios cerrados, uh-huh. sino que se utiliza muchos espacios diferentes, diversos y de toda la ciudad. Uh-huh. Es que Cádiz es preciosa. Entonces ya... Sacar la danza, por un lado, el sacar la danza de los espacios escénicos, aparte de que cada coreografía tiene su lugar, hablamos de propuestas que son un gran formato, propuestas de mediano formato y propuestas que realmente están pensadas para la calle. Están pensadas para la calle, para mí una finalidad importante, o para nosotros mejor dicho, es la captación de un público, ¿no? Que a lo mejor por sí mismo no le llamaría la atención ir a visualizar un espectáculo de danza, pero de repente me lo encuentro en la calle y digo, uy, ¿esto qué es? Esto me interesa, esto conecta conmigo, ¿no? Es un poco la idea, aparte de utilizar todos los escenarios naturales que tiene Cádiz, con la luz, el sol, el mar, todo, es acercarnos un poco al público y a ver si poquito a poco que lo vamos haciendo y lo notamos, vamos encontrando un público fiel a nuestro festival. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se está consiguiendo, se consigue que Cádiz, después de 14 años, sienta un poco más o se concentre más personas en estas actuaciones o, bueno, se relacione más con la danza contemporánea? Sí, sí, se nota. Se nota, además, a lo largo a medida que van pasando los años, vas como viendo un público fiel, las redes sociales, las páginas web, la gente participa y quiere participar y está un poco a la expectativa, ¿no? de qué va a pasar este año con Cádiz en danza. Sí, 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 se crea. Bueno, y recibimos llamadas ya de gente de fuera, interesado, gente que viene expresamente durante esta semana a Cádiz para ver el festival. Para nosotros es un logro maravilloso, estamos encantados. Hablando de Cádiz en danza, has hablado, bueno, has hablado del público, has hablado de los espacios, pero hay también, además de las primicias que has comentado, hay talleres, actividades paralelas. Sí. ¿Cuáles son esos talleres, esas actividades paralelas que se desarrollan en paralelo, válgase uh-huh. la redundancia, con este festival en esta edición? Pues en esta edición en concreto, como te he comentado, queríamos hacer un guiño a la danza española y al breakdance. Entonces se van a hacer dos talleres, que además animo a la gente a que participe, aprovecho la coyuntura porque yo creo que son muy interesantes, es otra forma de entender la danza. Creo que a la gente que participa en la danza habitualmente en Cádiz, creo que esto es una formación que complementa a la que realiza durante todo el año. Así que animo, el día 8 y el día 9 tenemos dos talleres. El primero el día 8 con Daniel Hernández, que va a hacer el taller de danza española con contemporáneo. Y el día 9 tenemos a Daniel Gómez, de la compañía El Punto Teatro, que hará breakdown con contemporáneo. Así que todo el mundo que se anime, son gratuitos, que se metan en cadicendanza.com y que se animen. Y luego una parte fundamental, que también es una línea para nosotros muy importante para el festival, son los niños. Porque son nuestro futuro público, porque además el niño baila por naturaleza, no tiene ningún problema, no se cohíbe y eso nos encanta. Y tenemos también dos talleres. El día 6 de junio tenemos con el colectivo Albacalí, que ya Carmen este es el tercer año que ella participa, los niños salen encantados porque ella genera un ambiente de libertad, creación y tal, así que animo a los nenes y a los papás que apunten a los niños a que vengan. Y luego tenemos uno también muy especial, el último día, que es los niños a partir de 5 años con el papá, o con la mamá, con el abuelo, con el tío, con el tutor, con el que le apetezca, o con el sobrino, el que sea. Vale, entonces tenemos un taller especialmente pensado para una convivencia, para bailar, digamos, en familia. Muy interesante. Carolina, muchísimas gracias, pero no solo por
por venir y contarnos lo que es el Cádiz Andanza del 6 al 13 de junio, vienen tantas compañías, ¿no? Es por el trabajo que realizáis, todos los técnicos, todo el equipo del Cádiz Andanza, todas las compañías, por hacer un poco más accesible, más cercana la danza contemporánea, porque a veces la cultura es nuestra única salvación y eso es lo que hay que fomentar. Muchas gracias. Gracias a ti y nada, animaros a que vengáis todos al festival. Todos al Cádiz Andanza. Todo el mundo al festival, que me da pereza, no quiero. ¡Vente! Y además hay para todos los públicos, para todas las edades, Cádiz Andanza del 6 al 13 de junio. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a publicidad unos minutos y seguimos con más cultura y entre ellas vamos a hablar del homenaje a Mariana Cornejo.